Arratsaldeon. Gusto handia daukat Arantxa Urrite Bizkaia orkesteagatik. Arantxa oso idazle ezaguna gure artean. Gero eta arrakaste handiagoa izaten du hemendik kanpo. Ez dut bukatu nahi antolakutzaren izenean eskerrak emateko Arantxari mintegi honetan parte hartzeagatik. Arantxa jaio zen Donostian 1957an, kazetari moduan lan egiten du, idatzizko prentzan, irrati zein telebistan, poesia idazten hasi zen, baina bere oinarrizko lana narratiba arloari dagokio. 1979an argitera zuen Zergatik Panpoz oso ezaguna, ondoren gaztelaniaraz itzulitako novela Por qué Panpoz, izen bururarekin Ediciones del Mal, 1986an, geroxago argiratu zituen hainbat novela, Saturno. 1989an, Alfaguara gaztelaniaz argiratutakoa. Kuaderno gorria, el kuaderno rojo, izen bururarekin, editorial Palmiela, 2013an. Italianeraz, errusieraz eta ingleseraz ere itzulita. The Red Newsbook Center for Basque Studies, University of Nevada, Reno, 2008an. Bere azken liburua izan da Zuri beltzeko argazkiak. Erein, 2014an, une honetan Pamiela gaztelanieraz itzultzen ari dena, Retratos en Blanco y Negro, izenburarekin. Recoge el relato de una infancia, 1947-ik irurogeira, bitartean, Gerra Zibila galduen zuen langile eta euskaldun familia bateko haurtzaroren kontaketa. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Es un placer presentarle a Arantxa Urrite Bizkaia, una escritora muy conocida entre nosotros y también muy conocida en el exterior. Acaba de venir recientemente de Nueva York y de Dublín, en lo que ha participado en una charla sobre literatura. Bueno, pues tiene el currículum. Nacida en San Sebastián, trabaja como periodista y trabaja en la prensa escrita y en la radio y la televisión. Empezó escribiendo poesía, pero su obra fundamental pertenece al género narrativo. Su primera novela fue Zergatik Panpoz, que fue una novela muy conocida y que es muy conocida, traducida al castellano como ¿Por qué Panpoz? Novelas posteriores son Saturno, Cuaderno Gorría, traducido como El Cuaderno Rojo, que ha sido traducida al ruso, al italiano, al inglés. Por The Renault Notebooks, el Center for Basque Studies de la Universidad de Nevada. Su último libro publicado es Zuri beltzeko argazkiak, que es de Erein 2014, que todavía está siendo traducido al castellano por la editorial Pamiela, con el título Retratos en Blanco y Negro, y va a recoger el relato de una infancia entre 1947 y 1960 en el seno de una familia perdedora en la guerra civil, vascoparlante y trabajadora. Pues agradecerle a Arantxa por su participación en este seminario, con nosotras, de gracias por el museo, gracias desde por Piedad Solanz, que es la directora del seminario, y mía también. Bienvenida, Arantxa, eta eskerrik asko, mi esker. Posteriormente debatiremos algún coloquio para luego, posteriormente, las preguntas. Arratsaldeon, mila esker etorri zeraten guztioi. Antolatzailei ere bai, jardunaldi hauen izenburua emakumeek diotena da. Baina ni emakumea naizenez, ba, esango dut emakumeok dioguna eta hortaz hitz egiteko asmoa daukat. Egingo dizuet deskribapen bat, batez ere euskarazko literaturan emakumeak nola izan geran islatuak eta baita ere zer esan dugun literatura horretan emakumeok. Ez bakarrik gero beste liburu batzuk ere gazteleraz irakurriko ditut, tarteka liburu batzuen zatia irakurriko dizuet, paseo hau burutzeko. Bukaeran, hausnarketa moduko zera labur bat egingo dut emakume eta literatura dikotomia honen inguruan, deskribatuko dut gutxi gora bera zer pentsatzen dudan orain, eta esango dut ere bai kontu honetan gauza desberdinak pentsatu ditudala urteak zehar, eta orain dela 30 urte iritzi bat daukala, eta orain beste bat daukadala,
eta nire iritziak normalean izaten dira behin-behinekoak beti, eta segurazko hemendik 5 urtetara beste iritzi desberdin bat izango dut. Baina lehenengo paseo txiki hori egin nahi dizuet. Lehenengo liburua, euskeraz argitaratu zen, lehenengo liburua argitaratu zen 1545, Bernat Etxeparek guztiak dakizuen ez. Esan beharra dago, inglesezko lehenengo liburua 70 urte lehenago argitaratu zala. Eta liburu ingles honen gaia zan Grezia klasikoa. Gaztelerakoa ere bai inguru hortan, guk baino 70 urte lehenago. Gaztelerazkoa zan gotzai bilera baten gertatutakoaren akta edo lako zerbait, del sinodo ez dakizar, gotzai kontuak. Bueno, berandu hasi ginen, baino ondotxo hasi ginen, ze gure lehenengo liburua, poema liburu bat da, ez da Greziako deskribapen bat, ez da ere gotzaien gora beren adierazpen bat. Lehen liburu horrek hiru gai nagusi ditu. Bat, kontu erlijioari buruzko kontuak, bi, emakumeak, eta hiru, euskeraren aldarrikapen bat. Emakumeei dagokionez, Etxepare apaiza zan, baina liburua irakurtzen jabetzen zera berehala bazekila zertaz ari zan hizketan, ez zala bakarrik esaten ari aitorlekuan entzundakoak, baizik eta esperientzia zuzena zuela hortan. Eta horrela ikusten ditu lehenengo euskal liburu honek emakumeak. Poemaren zati txiki bat irakurriko dizuet. Munduan ez da gauzarik hain eder eta plazentik, nola emaztea gizonaren petik, buluz gorririk, besobiak zabaldurik, dago errendaturik, gizon horrek dagiela hartaz nahi duenik. Etxeparek argi dauka zer nahi duen, zer bilatzen duen emakumeengan. Nahi ditu emakumeak larru gorritan, nahi ditu ahoz gora, nahi ditu besoa zabalik, eta nahi du emakume bat esaten egizunerekin nahi dezuna. Bueno, hiru, lehenengo liburu honen hiru ari horietatik, euskerarenak jarraitu du mendeak zehar. Erlijioarenak jarraitu du 20. mende arte. Baina, emakumeen kontu hau izan zen behin eta bukatu zen. Pasaziran, 5 mende berriz, pixu erotiko hau zuten liburuak argitaratzeko. Bide horrek etzun jarraipenik izan. Urrengo mendetan, batez ere liburu erlijiosoak argitaratu ziren. Jendeari zerurako bidea erakutsi nahi zioten liburuak. Eta hor emakumeak gizonak bezala, ardiak dira, zerura bideratu behar dien hartalde baten kideak. Hor emakumeak eta gizonak antzeko dira, ez daude, beraien ahotza ez dago, liburu gehienak erlijiosoak diralako. 20. mendearen hasieran argitaratzen dira askorentzat lehen euskal novela diranak. Kresala, 1901 eta Garoa, 1912. Lehena, Kresala, arrantzalen munduan kokatua eta bigarrena mendian, hartzai artean. Bietan azaltzen den gizarte idealizatua betiko tradizioari lotuta egon nahi duena patriarkala da. Hainbeste hautz arrotu duen matriarkalismotik urrun. Ze oraindik ere entzun berrizaten dugu euskal gizarteak, euskal gizartea matriarkala dala tamaina handi batean. Gaurko bizitzak eta egunerokotasunak, zer esanik ez atzokoak edo aurreko mendetakoak, ukatu egiten dute tesi hori. Gernikako arbolaren azpian gure legeak onartzera eseritzen ziranak danagizonezkoak ziran, han etzegon emakume agintaririk. Matriarkatuaren mitoak ordea,
badu egiazko oinarri bat. Gure gizartean amak duen papera inguruko kulturetan duena baino garrantzi handiagokoa da. Duen papera esan dut, baina agian aurrera xeago ikusiko dugunez zuen papera esan beharko nuke. Ramon Saizar Vitoriaren Ene Jesus novelaren epilogoan horrelaxe mintzatzen da Juan José Lasa psikiatra euskal kultura amak euskal kulturan duen lekuaz. Aipu bada, eh? Ene irudiko emakumeak gure gizartean duen lekua beste kultura patriarkalagoetan duena baino importanteagoa da. Gaztelaniaren munduan aitak gurean baino garrantzi handiago du, euskerazkoan baino handiago oso. Eguzkia bera emea da, emea zen gure artean, eguzki ama Andrea. Gure mito eta herri ipuinetan Mari azaltzen zaigu irudi nagusi gisa, eta gainerako personaiak Basajaun, Intxixuak edo Olentzero, bigarren mailakoak dira. Iritzi hori bera du Karo Barojak. Emakumeen ganako begiramena, penintzulako beste lekuetan baino handiagoa izan da esaten zuen Julio Karo Barojak. Aita ere handago, urrutiko posibilitate zigortzaile bezala, baina zuzenbidea, agintea eta eziketa aurraren lehen urtetan amari dagokio. Azken esaldiak aipu honenak. Ukaezina dirudiena da, amatasunak ematen diola emakumeari bere handitasuna. Emakume izatetik etxekoandre izatera pasatuz. Emakumea gehiago da seme alaben ama sexualkidea baino. Ama aurra harremana sakonagoa egiten zaigu senar emaztearena baino. Ama ez da maitasun eta identifikazio objeto utz. Hori da Juan José Lasa esan zuena. Eta ari hori tiraka asmatu zuen edo aipatu zuen edo deskribatu zuen ama euskaldunaren sindromea. Eta deskribatu zuen nola gure gizon gehienak sindrome hori sufritzen duten zuten berak idatzi zuenean beraz. Bentsat. Eta ama euskalduna zentzu horretan algustiduna da etxe barruari dagokionez. Ama euskaldunak langilea izan behar du, langilea oso. Abnegatua guztiz, bere buruari uko egingo diona, muturreraino sakrifikatuko dena eta trukean semealabak, batez ere semeak kontrolatuko dituena. Hori da, ama euskaldunaren sindromea eta zen beharra dago liburu hau atera zanean, nere inguruko gizon gazte asko lasaitu intzala, pentsatuz gertatzen zitzaionak sindrome serio baten izena zun, etzan bere gaixotasun bat zeukaten, etzan norberaren errua, baizik zan euskal gizartean zabaldu zan, oso zabalduta zegoen epidemia bat. Bueno, gutxinez esan dezakegu, eredu hori, hemen deskribatzen den eredu hori, izan dela gure liburuetan azaldu den emakume eredua. Ama, baina bereziki semeen ama, ez alaben ama. Bi salbuespen, gainera garrantzikoak. Bata, Txillardegiren Elsa Schellen, 1969an argitaratua. Lehen emakume protagonista gure literaturan. Eta gainera, ama ez den emakumea. Atzerritarra noski. Elsa emakume gazte eta eder bat da, ikasia, munduaz eta haren bilakaeraz arduratzen dena. Kezka intelektualak ditu, erlijiosoak, politikoak, ez da etxeko Andrea. Beste salbuespena, Ramon Saizar Vitoriarena da, egunero hasten delako eta urte berean argitaratu zen, 1969an. Saizar Vitoriaren lehen novela honek ere protagonistatzat emakume bat du. Giselle,
Giselle ez da ama, eta gainera novela gertatzen den momentuan ez du ama izan nahi. Abortua dago novela honen muinean. Bi salbuespen hauek ez dira kasualidadea, eta ez da kasualidadea ere bilak atzerrian kokatuak egotea. Txilardegi atzerrian bizi izan, urte askotan, exilioan, eta Ramon Seizar Vitoria ikasle bezala egontzen urte askotan kanpoan ere bai. Baina, tira, orain arte ez diot benetan jardunaldi hauen gaiari heldu. Ze, kontatu dizuet gutxi gora bera, zer esan dan emakumei buruz gure literaturan orain txu arte. Baina, eta, kontua da, zer diogun guk, zer diogun euskal emakume idazleak guk lehenengo personan, ez nola jartzen gaituzten gure semeek edo gure gurasoek. 1979an argitaratzen da amari hitza ematen dion lehen euskal liburua. Ez da dotorea nork bere burua aipatzea, eta ez dizuet ezer irakurriko, baina egilea nintzen. Esan dezadan aldez aurretik Amaia Lasa, egon zala, poema liburu bat argitaratu zuen Amaia Lasak, eta urte askotan bi horiek izan ginen euskal letretako emakume bakarrak. Zergatik Panpoxeko protagonista ama da, baina langilea ere bai. Ordura arte amak ama ziren eta kito. Ama eta etxeko andre. Hori, oso nabarmena da, ze aitak ez ziren aita bakarrik. Aitak aipatzerakoan, aipatzen zan, aita izate horri zegokiona, baino baita ere, hortik aparteko bizitza. Sarritan zer egin zuen edo ez zuen egin, adibidez gerra zibilean, belaunaldi honi dagokionez. Baina aitak ez ziren aita utzak, amak berriz, ama utzak ziren. 2004an bi liburu nabarmenduko ditut. Bat, Karmele Jaioren amaren eskuak, eta bestea, Arantxa Iturberen ai ama. Karmele Jaioren amaren eskuak liburu horretan, ama hiltzorian dagola, alaba kanpoan bizi da eta dator ama zaintzera, eta hor deskubritzen du, ama izan aurretik eta bere aitarekin ezkondu aurretik emakume horrek beste bizitza bat izan zuela, beste maitasun historia bat zehazki. Berdin gertatzen zaio, ez naiz ni ipuin liburuan azaltzen den Leirerekin. Zati bat irakurriko dizuet, ama honi buruz. Urbanizazioko auzoko gehienek umeak dituzte. Leirek inoiz pentsatu du agian denek aukeratu zutela etxe bizitza jolastokiaren gatik. Ia denak dira 40 urte ingurukoak, funtzionario itxura dutenak. Ia denek dituzte bi auto, bat handiagoa, garajean gordetzen dutena, kasu gehienetan gizonek erabiltzen dutena, eta txikia, kanpoan aparkatuta, emakumeena. Batzuek zein besteek lan egiten dute, eta gehienek etxetik kanpo bazkaltzen dute. Umeek eta gurasoek. Ez dago, beraz, babarrun eta arrain frijituaren usainik eguerdietan. Eta Leire eroso sentitzen da. Beti izan baitu arazoa janari usaiarekin. Itxen. Urtebeteko eszedentzia hartuta zegoen Leire etxe bizitza berria estreinatzerakoan. Bi hilabete lehenago izan zuen 3. umea. Orduan ezagutu zuen Maria, 3. pisuko auzokoa. Leirek eta Txominek etxe bizitza estreinatu zutenean, Maria haurdun zegoen, eta medikuek haren haurdunaldia arriskutsutzat jo zutenez, adinagatik eta aurretik izandako abortuengatik 6. hilabetetik aurrera baja hartuta zegoen. Maria, unibertsitateko irakaslea zen.
hogeigarren mendeko literatura ematen zuen, eta honek hasieratik liluratu zuen Leire. Liburuekiko pasioak bultzatuta egin zituen berak dokumentazio eta artxibo ikasketak. Izan ere, aurrena eguraldiaz hitz egiten hasi ziren Lotxati, gero umei buruz, baina azkenean Proust izango zuten mintzagai, edo Txekhov, edo larun bateko egunkariko gehigarritan irakurritako poesia liburu bati buruzko kritika. Kanpotik begiratuta, gutxik asmatuko zuketen emakume aurdunaren eta titia ematen zegoenaren arteko goi mailako mintzagaia. Ez zuten askorik hitz egiten umeen pixoialei buruz edo gauetan lo egin gabe igarotako orduei buruz. Eta horrek arro sentiarazten zuen Leire. Emakume bat ama da, beste ama izateko bidean dago, baina ez da amatasuna beraien arteko hizketagai nagusia. Beste zerbait dira ama izateaz gain. Bigarren liburua, 2004 urte honetan argitaratua, oso liburu laburra eta oso liburu atsegina, Arantxa Iturbek idatzia da. Esan dugu, tradiziozko euskal emakumeak, amak, sakrifikatua behar duela izan, abnegatua, guztiz semen gana emana, eta serioa, solemne ere bai puntu batzutan. Baina Arantxa Iturberi beste sasoi bat tokatu zaio, ez da emakume tradizionala sari momentu hontan. Berak aurkitzen du, momentu honetan amak lehengo bete beharrez gain beste bete behar bat baduela. Amok beti egiten dugu irribarre. Irribarre aurdun gaudela jakiten dugunean. Irribarre umea besoetan hartzen dugunean. Irribarre loak hartu ezin duelako lasaitu behar dugunean. Irribarre zerbait egin nahi eta ezinean dabilenean. Animoak emateko. Irribarre ondoezik dagoenean, gure arrimuan segituan sendatuko dela adierazteko. Irribarre paseatzerakoan, irribarre pixe egin duelako eta irribarre bizitzan ikasten ari dela frogatzen digun bakoitzean. Hau, bete behar berria da, ama tradizionalak etzun zertan irribarre egin behar. Nik bezala negar asko egin duten eta egiten duten ama guztiekin pentsatuta hasi naiz lerro hauek idazten. Izan badiralako. Horrelakoak eta horrelakoak ez direnak ezagutu ditut. Itxuraz ez direnak, baina luzez hitz egin ondoren, hain desberdinak ez direnak ere bai. Eta ama batzuk ez denak, ai ama, etziak lau hormen barruan esatera behartuta sentitzen gara. Amak, ama den momentutik, ez duelako ama delako triste azaltzeko eskubiderik. Bere nia mozorrotu eta irribarrea eskaintzeko behartuta dago ama. Azken batean, ama izan aurreko persona ez den beste zerbait bilakatzen delako ama. Eta beste zati bat, oso adierazgarria, ikusteko nola aldatu den emakumeen ahotsa sartu danean amaren irudia. Ama izatearen zama nekagarria gertatzen denean, izugarri eskertzen da une batez alabaren papera egin ahal izatea. Horretarako sortea dugunuk saiatzen gara etekina ateratzen. Baina amarena egiten ari garenean ez zaigu gustatzen amak ama ez bagina bezala tratatzea. Askotan gogorarazi behar izan dionik neureari. Ama, ni ere ama naiz. Bukatzen ari dira seme alabentzat eta seme alabengatik bizitza eman duten amak. Gureak izango dira azkenetakoak.
ez badu honek sekulako itzulia ematen. Gure esku dago geratzen dena disfrutatzea. Etorkizuna asmatzea ezinezkoa da, baina zin dagizuet, ez dudalanik neure burua goizetik gauera bilobekin jolasean ikusten. Eta hori baino lehen, seme alabentzat edo seme alabengatik bizitzen ere ez. Gauza bat da beraiekin bizitzea eta laguntzea. Horretarako asmoa badut, baina jaiotzen direnetik pertsona independiente direla erakusteko, neuk izan behar dut lehendabizi independiente. Eta ni ez banaiz niretzat eta niregatik bizitzen, inork ez du neure bizitza biziko neure ordez. Argi ikusten da zein dan desberdintasuna ama tradizionalaren eta gaur eguneko amen artean. Bat, kontatzen du, eta sarritan azaltzen da beste puntu batzutan ere irakurriko dizue, lehen aipatu ezintzana, ama izatea pixua dela askotan. Eta zama horrek bere nortasuna ito egiten duela momentu batzutan. Lehen hori ezintzana aipatu, hori sekretua izan da beti. Beraz, pasakera, emakume idazlerik ez izatetik, emakume idazle pare bat izatera, eta orain bat azbeste 115 gera emakumeak euskal literaturan. Baina aria, orain arte ekarri dugun aria, Etxeparetik, Kresalatik eta 1900 eta Zergatik Panpos arte, hor ari bat ikusi dezakegu amaren zereginari buruz. Ari bat baino gehiago soka bat, segurazko. Baina gero, orain, soka hori desegin eginda, eta sokai gertatzen zaien bezala ari asko daude, ez dago ari bakarra. Edo behintzat, ni ez naiz ari bakar hori antzemateko gauza. Orain, emakume gazte eta ezain gazteak, ama desberdinak ekartzen dituzte gogora. Bai gazteleraz eta bai erderaz. Idatziko dizuet, irakurriko dizuet, Maite González Esnalen, liburuak du izena Viajes, frutas y barrios, zati bat. A pesar de ese desacuerdo, mi madre y ella se entendían de maravilla. Creo que Alejandra admiraba en mi madre a la chica de pueblo que hablaba como ella sin haber sucumbido a las tonterías de la ciudad. Mi madre había salido del pueblo en tiempos de la República. Había conocido la libertad de las cigarreras de la tabacalera de San Sebastián que ganaban un sueldo digno para la época. Tenían horario y fuera de horas el mundo era suyo. Mi madre y sus amigas iban a bailar a los campos elíseos de Martutene. Conocían a carpinteros y a herreros que los domingos leían El Pueblo Vasco y La Vida Era Bella. A mí me ha quedado el recuerdo del linotipista que, según mi madre, llevaba un cinturón hecho con monedas, que a veces resultaban ser pesetas y a veces duros de plata, y que, después del baile, la acompañaba a casa en el barrio Chominenea. Me gusta imaginarlos barriendo la pista a pasodobles, galopando con el foxtrot o arrancándose con un cancán por la ribera del Urumea para terminar mecidos en un bolero mientras al acordeonista se le torcería la cabeza agitada de pensamientos. Supongo que tampoco faltaría el tango que a mí me hacía llorar cuando la pareja la formaban mi padre y mi madre, porque empezaban alejados el uno del otro y terminaban tan juntos que me parecía que se hacían daño. Aquel periodo alegre y optimista dejó huella en mi madre. Luego vino el miedo a hablar de política. Lo hacía con imágenes. Ama hau, ez da, garai bateko ama da, ez da momentu honetako ama, baina idazleak kontatzen duena, ez da
ama horrek nola betetzen dituen amaren zereginak, baizik amak ze bizitza zeukan ama izan baino lehen. Garai bateko ama da ere bai, liburu honetan azaltzen den ipui batetan ikusten deguna. Liburua da El viudo sensible y otros secretos, ta egilea Maite Pagazaurtundua da. Ez dut uste, pena da, liburu osoa, ipuin osoa, ezingo dut irakurri oso luzea dalako, baina oso ipuin polita da, zati bat, irakurreko dizuet bakarrek. No soy una mala mujer, no vaya usted a pensar, pero sí, lo he hecho más veces. Pero solo cuando no me pude arreglar con los de casa de mi hija, Edurne. Es que a veces cuando llegaba, ya no estaban. Y no sabe usted cómo es mi vida. Siempre callada, siempre ocultando. Y no es que mi marido sea un mal hombre, no, es bueno. Siempre me entregaba la paga. Entonces, cuando no había bancos y cuentas y esas cosas que ahora hay en Tolosa. Y ahora lo mismo, yo llevo la cartilla y todas las cuentas de la casa. Y a él le doy esos benditos euros nuevos que hay y él se toma sus chiquitos. Y es que no es bueno que un hombre lleve la cartera vacía. A él le gusta ir en San Juanes al frontón Beotíbar de Tolosa y apostar a los manomanistas y fumarse un farias después de comer. Estupendo con los quintos que van quedando. Y ese día, con sus anises y eso, suele venir un poquito piripi. Y bueno, luego se pone cariñoso, en fin. Llevamos 47 años casados, pero él es muy suyo, de pocas palabras, y sé que tiene buenos sentimientos y ni una mala palabra, pero habla muy poco. Él siempre ha tenido la pena del caserío, pero era tercero y entró en la papelera y allí estuvo hasta su jubilación. Ahora nos ha quedado una bonita pensión. Ahora, porque en los años 60 apuros ya pasamos. Pero hemos sacado a los hijos adelante y les hemos dado estudios. ¡Qué difícil ha sido! Y eso también, bien que me han criticado, pero yo apretaba los dientes y adelante. Yo toda la vida he hecho todo por los hijos. Todo porque yo no soy como los de Altzo. Yo me casé en Altzo, pero yo soy de Tolosa, que es otra cosa. En fin, cuando era joven, pues no sé, éramos muy tontas las chicas entonces. Ahora mi nieta Eider sabe más de la vida con 7 años que yo entonces con 20. Es la verdad, usted ya sabe. Y ningún chico me había pedido baile porque era tímida y no llamaba la atención por guapa tampoco. Y eran carnavales y me miró y se puso rojo y yo me puse roja y no sé muy bien cómo, porque palabra, mucha palabra no tenía. Y nos hicimos novios. Y entonces, pues claro, no nos dábamos besos hasta irnos muy lejos del pueblo y aún entonces, a solas, pocos. Y algo ya notábamos ya, de lo de que la sangre ya sabe, pero antes había que casarse. Y yo no pensé, claro, lo que quería decir ir a vivir a Altzo, ir a morir, diría yo. Porque a los 10 meses llegó Xavier, al año Izaskun, después Ixiar y Juancho, los gemelos, y 8 años más tarde llegó Edurne. Y no más porque yo tenía cuidado, pero lo sospechaban y me criticaban mucho. Y bueno, la que perdí con aquello de la sangre del RH, porque yo tenía negativo y José María positivo. Y entonces no se sabía que contaminaba yo a la criatura y no tuvimos más, a Dios gracias. Pero yo me moría por dentro, aunque ni cuenta me daba los primeros años con tanto trabajo en limpiar las ropas de los críos a mano, sin pañales y cosas como ahora, y cosiendo y tejiendo jerseys. No se lo va a creer, pero a mí me gustaba leer, y se me quemaba el potaje mientras leía unos libros preciosos de Álvaro de la Iglesia. A lo mejor se acuerda usted de él, mire que me lo regaló un primo de San Sebastián que había estudiado bachillerato en aquellos tiempos. Y eran los únicos ratos felices, porque me reía tanto con aquellas historias. Ipui honek kontatzen duen historia da, emakume hau, Altzora bizitzea joten dana, oso desberdina da inguruan bizi den giroarekiko. Eta kosta ez du esaten zein, baina kosta egiten zaio, Altzon ezin du boturik eman, gainerakoak ikusi gabe ze
zorro edo ze txartel erabiltzen duen. Orduan, emakume hau moldatzen da nola ala, gainerakoena ez den botua emateko. Eta kasu honetan, ezin, arkitu, eta orduan bururatzen zaio, lapurtzea buzoi batetik. Donostira etorri eta buzoi bateko propaganda hartzen du. Eta poliziak harrapatzen du. Eta lapurreta dalako ba, atxilotu egiten dute. Esan nahi dut, ama tradizionala da, kontatzen dizkigu historia tradizionalak, baina idazleak ez du bakarrik amaren etxeko lana aipatzen. Aipatzen du, amaren zera ez dakize izena jarri, zera politikoa. Oraingo amak, nolakoak diran, beste zati bat irakurri behar dizuet, Eide Rodríguezena. Liburuak du izena katu jendea, eta ipui liburu bat da. Bost hilabete jaiozela, zigarro bat ari naiz erratzen lehioan. Gorputz erdia lehiotik kanpora, eta beste erdia sukaldeko lurrari itxatxita. Ona hemen naizenaren metafora. Aurdun gelditu aurreko figura berreskuratu dudala esaten didaten arren, pauso bat atzera eginez eta begiratua nire gerrialdetik apartatu gabe. Ez naiz berbera, hori nik badakit, eta besteek. Besteek ere badakite ez naizela lehenagoko berbera. Duela bost hilabetera arte, naiz eta umetokia lertzorian, naiz eta oinak eta Espainiak postuta, naiz eta gerriaren arrastoa aspaldi galdua izan, jasotzen nituen oraindik laneko naiz bestelako proposamenak. Merkatuan negoen produktu bat nintzen, salerosgarria, jendeak nigan ereiten jarraitzen zuen, batzuek lan imaginarioak eskainiz, beste batzuk kafe bat hartzeko gonbita eginez, oraindik inorekin konpartitu gabeko proiektuak nirekin konpartituz. Noizbait, usta garaia iritsi eta agian, azitxo ura, lan eskaintza ura, kafea, kontzerturako gonbita, landare eder bilakatuko zelakoan. Orain ordea, lugorri nago. Produktu akasdun bat izango banitz bezala. Orain, kafeak hartu eta lan eskaintzak entzuteko inoiz baino asti gehiago dudanean. Orain, gerria ez ezik ohean batetik bestera garabiaren beharrik gabe mugitzeko ahalmena berreskuratu dudanean. Hasi eskukadak beste inoren lurretan erortzen entzuten ditut. Aspersoreak ere entzuten ditut. Erdoilduta, baina jiraka. Tabu bat naiz. Izenda ezina, uka ezina. Trompatuta ere ez dute nire izenik ahoskatzen, telefono zenbakirik markatzen. Aita amek haien seme alaben gainean nola ala du munduak nire gaineko debekua jarrita. Ez zukitu, edo probatu nahi izan ez gero, saltzailearekin harremanetan jarri. Hemen amatasunaren pisua azaltzen duen beste tekstu bat. Lehen esan ez zitekena esaten duen beste tekstu bat, eta horrela dira, hemendikan aurrera, azaltzen diran ama guztiak. Oso ikuspuntu desberdinak daude, batzuk ikuspuntu baikorragoa dute amatasunari buruz, edo ez dute hainbeste, alde ezkorra azpimarratzen, baina danak, ama izan, ala ama ez izan, aipatzen dute ama izateak dituen alde ilunak. Hori, gure letretan ez da debeku bat orain, debekua izan zen bezala xe. Aitak ere azaltzen dira, eta aitari buruz oso tekstu mingarria esan behar nuen. Irakurriko dizuet Luisa Etxenikeren El ángulo ciego nobelatik hartua.
Antes de salir se da la vuelta. Repite otra vez exactamente el primer recorrido de su mirada. Vuelve sobre cada pieza del mobiliario, cada objeto, cada símbolo. Este es el bar de ellos, los que no lamentan la muerte de mi padre. Todo lo contrario, los que se alegran de que le hayan asesinado. Seguro que han brindado aquí mismo, frente a esta barra, en estas mesas, celebrado aquí mismo el asesinato por lo menos del escolta. Por lo menos ha caído uno de los dos. Seguro que han brindado. Preso a Quechera, los presos a casa, escrito en las paredes. Lo que no está escrito es que son presos porque son criminales. ¿Y a qué casa? ¿A qué casa? Porque lo que para ellos es casa, este país, Euskadi, ya no es casa para mí. La casa es un lugar donde la gente no tiene miedo, donde no hay que temer que alguien salga de un rincón o de una sombra y te pegue un tiro en la cabeza. Eran las 3:43. Muerte no instantánea. Eso les han repetido y repetido. Tuvo tiempo de darse cuenta. Beste zati txiki bat liburu hontakoa, aita eta amaren arteko harremana adierazten duena. Pero lo que ella quiere saber es por qué se ha cortado el pelo y se ha vestido con la ropa de su padre. No quiero parecerme a ellos en nada. Cuando estaba en ese bar, me he mirado en el espejo y mi camiseta hubiera podido llevarla el tío de la barra y mi pelo lo mismo. ¿Cómo se te ha ocurrido entrar ahí para hacer algo diferente, algo que no he hecho en la vida, para que no parezca que no ha pasado nada, que todo puede seguir igual ahora que ya nada va a ser igual? Quería que ellos lo supieran, quería que supieran que han matado a mi padre, como si a esa gente le importara lo que le ha pasado a tu padre. Pues precisamente por eso, he entrado para meter a mi padre en ese bar, para meterle ahí de otra manera, no como un muerto tirado en la calle, sino como alguien vivo. Había comprado unas postales con paisajes de San Sebastián y las he pegado en la barra, como si mi padre hubiera vuelto a abrir los ojos ahí mismo y los estuviera mirando. Literaturak hurbilagotik edo bertakotik egilearen arabera, nahi ta nahi ez islatzen du inguruko gizartea. Gure gizartea aldatu da, gure liburuotako aitak eta amak eta semeak eta labak ere aldatu egin dira. Baditu testo gehiago, baina uste dut gehiago luzetzen ari naizela. Orain dator, lehen aipatu dizuedan hausnarketa emakume eta literaturaren inguruan. Idazten hasi nintzenean ez nion neure buruari era horretako galderarik egin. Emakumea nintzan, feminista, oraindik itzori neure buruari ematen ez banion ere, eta idazlea. Idazle txiki baten kide, idazle talde txiki baten kide, beste kide bat. Gero, 5-6 urtetan idazteari utzi nion. Berriz martxan jartzeko gogoa sentitu nuenerako banuen Paristik, eztabaida horren berri. Irakurtzen nituen Le Monde eta Nouvel Observateur horri buruzko iritzi desberdinak. Batzutan gaia aipatzen zuten, bestetan estiloa, idazteko modua. Azken puntu horrek asaldatu ninduen gehien, zer eta nola idatzi behar nuen neure buruarekiko fidel izan nahi banuen. Zer idatzi behar du, edo nola idatzi behar du, bere burua traizionatu nahi ez duen emakume batek. Etorregon itzen bolara batean kateatua, oraintxe bertan, aipatu, lengo itzaldian, aipatu den emakume batek irtenbidea eman zidan arte. Ester Ferrerrek askatu zidan korapilo hori. Geroztik beti eta tarteka idatzi egin dut, baina galdera horren erantzuna besteen eskutan utziz. Zer egin behar du emakume batek, nola idatzi behar du emakume batek. Nik bururatzen zaidana idazten dut, gustuko dudana,
eta ez dion nere buruari galdetzen egin nahi dudana edo egiten ari naizena modernoa denala ez, korronte nagusian sartzen denala ez, berritzailea denala ez, emakume bati dagokion ala ez, gauza bat da, liburu bat edo poema bat idaztea, hori da amets bat izatea bezala. Zuk amets bat daukazu, eta hurrengo goizean kontatu dezakezu amets hori. Baina amets horrek zer esan nahi duen, jakiteko, aditu bat behar duzu. Behar duzu psikiatra bat edo psikologo bat. Nik liburuak egiten ditut, eta hori interpretatzea ez dago nire esku. Bidean, beste realitate batekin egin nuen topo. Sarritan, oraindik ere, tokatzen zait epaimaitan parte hartzea lehiaketetan. Eta badakizuenez, ipuiak dirala edo eleberria dala, zu irakurtzen ari zerenean ez dakizu egilean orden. Zuk irakurtzen duzu liburu bat, eta azalean ez du egilea zein dan jartzen. Eta hor jabetu nintzen, oso zaila zala asmatzea, ipui hau edo liburu edo novela hau emakume batek egin zuen ala gizon batek egin zuen. Ana Maria Moixek idazleak behin honi buruz hizketan kontatu zidan berari gertatutakoa, ipui lehiaketa baten epaimaian zegon bera eta aukeratu zituzten bi ipui irabazle, A eta B. Torduan epaimaikide guztiak esan zuten, A emakume batek idatzi du eta B gizon batek idatzi du. Zabaltzen dituzte izenak eta alderantzi izan. Ez dago asmatzerik askotan. Zeinek idatzi duen, egilea gizona ala emakumea den, ez dakizunean zeinek idatzi duen. Ze dakizunean erresa da, orduan arkitzea arrazoia. Horrek, nik uste dut emakumeak eta orain asko gerala, emakume guztiok ez dugu berdin idazten, ez da gutxiagorik ere gizon guztiok berdin idazten ez duten bezalaxe. Bakoitzak idazten du den guztiarekin. Eta den guzti hori da bere gorputza, baina bere burmuina gorputzaren barruan dago, irakurtzen duna, sinisten duna. Nik orain pentsatzen dut ideologiak duela, eragin gehiago idazten dezun horretan, generoak baino. Hori da, nik orain pentsatzen dudana. Lehen uste nuen hormonak gehiago baieztatzen zutela egiten genuen lan hori. Orain, nik egiten dudana emakume kutsua duela esaten didanari, beti esaten diot, ni presnago onartzera nire hormonak, aspalditik ez ditudan hormonak, guain dela marraldi batzuk desagertu ziren hormona horiek, nire gorputzetik desagertu zirenak, eragina dutela idazten dudan zera horretan, baldintza batekin. Baldin eta onartzen badego, gizonezkoen hormonek ere eragina dutela idazten duten horretan. Ez dela gizonek egindakoa literatura neutroa eta guk egindakoa literatura hormona duna. Hormonak dituztenak, ba, danak dituzte. Guri gertatu zaigun gauzariko berena, nik uste dut euskal literaturari gertatu zaigun gauzariko berena, da orain adin desberdinetako eta ideologia desberdinetako, jatorri desberdinetako, lanbide desberdinetako, emakumeak ari girela idazten. Eta horrek aberastu egiten duela literatura oroar eta irakurlea ere bai. Alare, 115 gutxi gera. Batek pentsa zezaken, ba, 21. mende honetan gehiago izen behar gendula. Baina, ez gera gehiago ez debekatzen digutelako. Ez dago debekatua. Ez digu inork esaten ezin dezu idatzi. Edo ezin dezu argitaratu. Ez bagera gehiago da ausartzen ez geralako. Ez debeku bat jartzen digutelako.
ausartzen ez geralako, ze liburu bat ateratzea, da zure aurpegia jendaurrean jartzea, eta pasatzen danak, ematen dizu musu bat, edo zaplasteko bat, edo karkas bat botatzen dizu, eta arrisku hori hartzeko ausardia behar da. Nik hemen seguru badakite badagola idatzi nahiko lukeen edo idazten duen baton bat, nire mezu bakarra da ausartu. Ez da zer gertatzen. Ez bazaio gustatzen, ba etzaio gustatzen, baina ausartu. Ze gure arazoa da ez gerala ausartzen. Ez digutela usten nik bintzat. Hola ikusten detorain. Eta hemendik aurrera zuen galderei erantzuteko prest, bai euskeraz, bai gazteleraz. Ez dago hemen, baton batola ausartuko dana esatea berak idazten duela, baina ez diola inori erakusten idazten duen hori. Estoy segura que aquí hay más de una persona que escribe y que luego no se atreve a publicar lo que escribe ni enseñárselo a los demás y que lo guarda en un cajón. Me ha ocurrido en varias ocasiones, después de una charla, que se me acercaba una mujer y me decía, yo también escribo, pero claro, lo que yo escribo pues es poca cosa, no es una obra maestra. Y jamás se me ha acercado ningún chico diciéndome que lo que él escribe no sea una obra maestra. Ellos tienen la convicción de que cambiarán la literatura antes y después a partir de la primera línea que publiquen. Y eso que nos puede parecer mal, pues ya nos haría falta a nosotras un poco de ese empuje y de ese atreverse. Hay que atreverse. Sobre todo, quisiera agradecerte, Arantxa, por tu acercamiento con las palabras, por toda esta exposición también sobre las mujeres, sobre las madres, que nos revela ámbitos que solo puede revelar la literatura. Para mí, como no soy vasca, es todo un descubrimiento también. Y quisiera preguntarte cuál ha sido tu relación con las editoriales, si ha sido fácil, si has tenido contactos fáciles o ha sido una lucha, te han rechazado, llevas muchos años escribiendo, muchos años publicando. El hecho de publicar también en euskera, me imagino que ha limitado tus publicaciones. ¿Puedes contarnos cuál ha sido tu experiencia? Al principio fue fácil, porque lo primero que yo hice fue juntarme con otros escritores jóvenes y creamos una editorial, o sea que estaba tirado, nos publicábamos nosotros nuestros mismos trabajos, no solo los nuestros, también los de otros, pero ahí no había problema. Pero te estoy hablando de finales de los 60, principios de los 70. Entonces, por supuesto, no pagábamos derechos de autor, ni se nos ocurría tal cosa. Yo creo que no conocíamos ni la expresión derechos de autor. En aquel tiempo, que parece tan remoto, no teníamos un sistema normalizado. Las universidades, aquí en el País Vasco no había universidad para empezar, no se ocupaban de lo que nosotros hacíamos. No teníamos ni un estándar
lingüístico unificado. En fin, fueron tiempos de trabajo de pioneros. En la posterioridad, ha habido un tiempo en que era muy fácil publicar en euskera. Las editoriales, sobre todo narrativas, y ya ensayo y poesía ya un poco más complicado, pero narrativa publicaban prácticamente todo lo que se escribía. Pero esos tiempos han pasado ya. Y ahora tenemos, nosotros cuando empezamos estábamos muy orgullosos de ser la primera editorial laica que había en el País Vasco, porque todas las editoriales pertenecían a órdenes religiosas y nosotros no, y íbamos por ahí diciendo siempre que éramos los primeros laicos. Ahora hay muchas editoriales y a la literatura en euskera desde hace pues tal vez 20 años le ha pasado una cosa que no nos ha pasado nunca en la historia desde el primer libro publicado en 1545. Y es que ahora algunos de nuestros libros interesan fuera de aquí y se traducen. Eso no nos había pasado nunca. Desde 1545 a 1980. O sea que ahora no todos, pero muchos de nuestros libros se traducen y pueden interesar fuera, cosa que, por eso creo que este es el mejor momento que la literatura en euskera ha vivido nunca desde el primer libro de Etxepare en 1545. Y alguna vez sí me han rechazado un libro, sí. He tocado otra puerta y la segunda puerta me lo ha aceptado, pero sí, me ha pasado alguna vez. Una vez, para decir exacto. Bueno, precisamente habías hablado de la universidad. Yo creo que como a las artistas les ha sucedido lo mismo a partir de los años 80 ya, cuando ya se implanta la Universidad del País Vasco, lo mismo pues Cartelecu, lo mismo que las salas de exposiciones, etcétera. ¿Cuál es, o sea, ves una diferencia terrible? Yo creo que en la pintura pasaban, los artistas antes eran autodidactas, habían aprendido a pintar por sí mismos, muchos de ellos pues a lo mejor en la asociación artística o en algún... ¿cuál fue un poco tu proceso y cómo ves el proceso de diferenciación, de esa especialización? Decir que, como has dicho, la cuerda que se deshilacha, exactamente en qué ámbitos ves un poco ese deshilachamiento? Casi todos, cuando yo empecé, la mayoría de los escritores o eran curas o lo habían sido en un pasado reciente. Esta es la realidad. Habían sido seminaristas o lo que fuera. Ahora, la mayoría de los escritores en euskera son profesores. Es decir, no debe de haber, con los dedos de una mano, sobran para contar aquellos de entre nosotros que viven de la literatura. Y creo que exclusivamente de la literatura puede que solo haya uno o dos. Todos los demás tenemos, yo soy periodista, muchos son profesores. Tampoco, que yo sepa todavía, tampoco han salido a la plaza pública personas que hayan participado, que hayan aprendido a escribir a base de los talleres de escritura. Eso ocurrirá, porque ahora hay muchos talleres de escritura en muchas partes. Ocurrirá, pero creo que no ha ocurrido todavía. Yo, de todas formas, tengo ahí una relación un poco dudosa con los estudios universitarios en torno a la literatura. No, en fin, no hace mucho, después de una charla en Bilbao, se me acercó una chica joven que yo no conocía de nada. Y entonces me entregó un trabajo así de grande para una tesis, o trabajo fin de carrera, no sé exactamente, que analizaba la evolución de la maternidad a lo largo de 3 o 4 novelas mías. Y me quedé muy sorprendida porque era un kilo de papel.
Entonces me subí al autobús, venía de Bilbao aquí en autobús, empecé a leer y en la segunda página lo cerré y no lo he vuelto a abrir. Porque lo que ven estará, yo no lo niego. Pero se mueven a un nivel de abstracción que si yo tuviera que tener en cuenta, no podría escribir una sola línea si tuviera ese ojo aquí. O sea que yo no niego que lo que encuentran estará, aunque yo no sabía que lo había puesto. Pero tengo una cierta desconfianza con respecto. En todo caso, son terrenos paralelos. Yo siempre digo que en esta cuestión hay dos tipos de personas en esto de las letras, que son los pájaros y los ornitólogos. Entonces, yo soy pájaro y sé poquísimo de ornitología, prácticamente nada. O sea, que lo que os he contado es a vista de pájaro, nunca mejor dicho, no a vista de ornitólogo. Y la universidad es el sitio de la ornitología. Ahora, la inmensa mayoría de las personas que están en activo ahora son personas con licenciatura universitaria. Ya no son curas, ahora son maestros con frecuencia o enseñantes de diversas. O también se han abierto vías paralelas a la literatura, como por ejemplo, si tú escribes un primer libro y se pasa ahí en castellano igual, y ese libro tiene una cierta resonancia, te pueden ofrecer una columna en un periódico y eso ya se paga, o te pueden decir que, yo qué sé, que es una conferencia no sé dónde, y entonces, o sea, hay trabajos paralelos que no son exclusivamente escribir la literatura que se ponga. Pero a mí no me parece eso necesariamente malo, porque el hecho de que nosotros, o sea, yo, por ejemplo, si un libro mío no se vende bien o no es bien recibido, mi autoestima sufrirá cantidad, pero mi cuenta corriente se queda impertérrita. Y eso da mucha libertad. Puedes hacer lo que se te ponga, porque si no vendes, no vendes y te llevarás un disgusto. Pero como vives de otra cosa, da mucha libertad. O sea, que tiene su lado bueno, no te hace tan pendiente del mercado y de qué es lo que ahora se lleva o no se lleva. O sea, que tiene su lado bueno, bastante bueno. Dices, me recuerda a Virginia Woolf en Una habitación propia, cuando decía que una mujer para escribir necesitaba un espacio, un cuarto y tener 500 libras mensuales, ¿no? Sí. Anuales, y que apreciaba eso más que el propio voto, ¿no? Por la emancipación. Claro, lo que pasa es que, claro, marido de Virginia Woolf solo había uno y además ellos eran ricos. Por ejemplo, del grupo de Virginia Woolf era Vita Sackville-West. Entonces, no sé si yo he tenido la oportunidad de ver el estudio en el que escribía Vita Sackville-West. Es un castillo medieval, una torre a la que se sube por unas escaleras empinadísimas. Es un decorado que allí, no sé, yo tengo una mesa y un ordenador. Y las 500 libras no me vienen de herencia, me las tengo que ganar yo. Y el marido de Virginia Woolf se murió y ya no quedan más de esos. Es verdad, hace falta, sí, pero no es suficiente. Ella se suicidó también. Sí, pero no es suficiente. Yo lo he aprendido que no es suficiente. Puedes tener el dinero suficiente, puedes tener tu habitación propia y no hacer nada. Y Sibila Leramo, por ejemplo, una escritora italiana que tiene una novela que te puede hacer llorar desde la primera página, como otras muchas mujeres, pues escribía en la cocina de su casa mientras entretenía al niño al lado del fogón porque fuera de allí hacía frío. No tenía 500 libras ni habitación propia. Si no has
si importa, te hago otra pregunta. No, no, yo... Porque no quiero tampoco acaparar. Pero como no veo si hay alguien más que quiere preguntar. Me ha sorprendido, bueno, me ha impresionado mucho, ¿no? Los textos que has escogido para leernos sobre esta figura de la mujer madre. Pero también me sorprende la fuerza y la presencia que tiene la figura de la mujer como madre, pero ¿qué pasa con otras mujeres? Mujeres que no han sido madres, mujeres que han viajado, que se han revelado prostitutas, por ejemplo, también. ¿No existen tanto en la literatura escrita por mujeres? Yo me he centrado en la figura de la madre, evidentemente las hay, y las hay mucho. Entre escritoras jóvenes las hay de todo tipo. Tenemos una generación de mujeres jóvenes a las que les llamaban la generación Erasmus, cosa que no les gustaba. Y entonces sacaron un libro que se llama Generación Orgasmus, que les gustaba más que Erasmus. Eso para que te hagas una idea, ¿verdad que sí? hay de todo. Pero la presencia y el peso de la madre vasca ha sido enorme y lo sigue siendo de alguna manera. Yo sí soy madre y me he vigilado siempre para no ser como ellas. Es que ricasco. Bueno, me ha gustado en general todos los artículos o todo lo que has leído, pero me ha parecido que estaba un poco fuera de contexto el último que has leído, precisamente de la hija que decía que le habían matado al padre y tal. Me ha parecido que no tiene sentido. Hay algo, o sea, me ha parecido salido, sacado fuera de contexto, muy duro para contarlo, sin que venga a cuento, porque efectivamente se podía haber hecho otra a colación de algunas otras mujeres, efectivamente, prostitutas o otra cosa. Entonces, quizá me ha chirriado un poco y no me ha gustado demasiado. Lo entiendo. Yo era para describir una relación distinta, paterno-filial, de un cariz totalmente distinto y original con respecto a los demás, pero te lo acepto perfectamente. Es un texto bastante duro. Bueno, pues si no hay más preguntas, es que ricasco.